El conocido conductor mexicano Edgardo del Villar falleció en un hospital de Nueva York el domingo 13 de diciembre, informó en su momento Telemundo 47, cadena para la que trabajó durante años. Del Villar, de 50 años, se encontraba internado y en situación delicada desde hace días. El periodista luchó durante 2 años contra un cáncer de cerebro, por el que fue sometido a una operación y debió retirarse de los medios de comunicación definitivamente. La decisión de abandonar los medios la dio a conocer en agosto de este año, cuando le fueron detectados varios tumores cerebrales. He decidido tomar un tiempo para centrarme en mi salud, lo cual ya no me verán en la pantalla de Telemundo 47. No ha sido nada fácil. Ahora todos mis esfuerzos se centrarán y se aplicarán para ganar esta batalla contra el cáncer, mencionó Edgardo del Villar en un video publicado el pasado 24 de agosto. En octubre del 2019, Edgardo del Villar anunció que había vencido el cáncer en una primera batalla de su tratamiento, pues meses antes fue diagnosticado con 3 tumores cerebrales que le fueron extirpados. Sin embargo, el conductor tuvo que someterse a un nuevo tratamiento médico. Con sus oraciones, con sus buenos deseos, podré salir adelante y por favor continúen en contacto conmigo. Cuando pueda, les estaré compartiendo información sobre este progreso. Yo continuaré mandándoles bendiciones, mandándoles muchísimo cariño y muchísima buena vibra. La vida tiene ciclos que se abren y también otros que se cierran y nos dejan lecciones que siempre aprendemos. Pero estos ciclos, afirmó. Telemundo lamentó la pérdida y le envió su sentido pésame a la familia del periodista. Falleció Edgardo del Villar. Nos unimos para ofrecer nuestro más sentido pésame a la madre de Edgardo. Sus hermanos, su esposa Carolina y su amada hija Dana permanecerán para siempre en nuestros corazones. Cuando Edgardo se unió a Telemundo 47, lo reconocimos como un periodista y narrador.